Hola amigos, buenas tardes. ¿Habéis visto cómo os ha enseñado mi marido en todo lo anterior cómo hemos improvisado un invernadero de verano? En la previa también os enseñó un poquito cómo empezamos a hacer esto, ¿vale? Y ahora casi, casi, casi lo hemos terminado. Todavía no lo hemos terminado, pero teníamos necesidad de grabar. Nos falta arreglar un poquito el invernadero. ¿Vale? Colocar las mesas en un ladito, tener mesas preparadas por si dieran lluvia, corriendo, meterlas para adentro si es mucha la lluvia que cae. Y eso. Ahora, como veréis, todavía no las tengo todas preparadas, pero sí que os habréis dado cuenta que tengo algún hueco para rellenar. Entonces, pues claro, como a mí no me gustan, pues intentaremos rellenarlo. Bueno, pues veréis, mi nombre es Paqui y mi canal Suculentas del Mediterráneo. Si en algún momento oís un ruido de avión, es que hay un incendio entre la ciudad de Teruel y Castellón Norte y lleva ya 6 días y están todavía, parecía que se hubiera apagado, pero por lo visto como allí hace aire, se ha vuelto a empezar a arder porque pasan continuamente los hidroaviones de aquí del hangar nuestro hacia allí. Bueno, pues mirad, primero que nada quiero felicitar a una amiga del canal que se llama María Rodríguez, una jovencita que ha cumplido 75 años y me lo dijo toda contenta y me dijo que la felicitara. Cierto es que el cumpleaños fue el día 25 de marzo. Nosotros ya no podíamos adelantarnos porque ya estaba todo previsto lo que tenía que salir. Pero en el primer vídeo que hemos grabado, te felicitamos de todo corazón, María, y deseamos que seas la mujer más feliz del mundo, ¿vale? Ahora, darle también un recadito a una amiga del canal que se llama Eumelia, ¿vale? Eumelia, cariño, un besito. En cuanto puedas, dinos qué tal estás, ¿vale? Mirad, pues vamos a empezar, ¿eh? Ahora me había comentado una amiga del canal que comentase cómo estaban esas echeverías
que habíamos puesto solo en Pomice. ¿Os acordáis que no tenían tierra, que lo pusimos con enraizador ya enraizar? Pues bueno, voy a mostraroslas. Voy a mostrar cómo han sacado raíz. Mirad. Papá, no sé si se aprecia. Llevan dos meses, ¿vale? Llevan dos meses. Esta es una de ellas. Ahora, de paso que las muestro, lo que haré será ya ponerlas en mezcladito, tierra con pomice. Mirad, esa tiene más, el mismo tiempo que la otra lleva, porque lo hicimos todo el mismo día. Esa es otra. Estas son las Phantom. Mirad, mirad esta. Si tiene raíces. Puestas todas el mismo día, son todas de la misma planta, ¿vale? Ahora os enseñaré el tronquito. Y esta es otra. Las cuatro que cortamos porque el tronquito estaba un poquito deteriorado. Entonces, ahora os mostraré el tronquito. Queda una pena. Voy a apartar esto para que Ricardo os lo pueda mostrar bien. Porque de verdad que el tronco parece que se vaya a desmontar de un momento a otro. Mirad cómo está. Todo como si estuviese con algún hongo. Pero mirad qué cantidad de hijitos tiene. ¿Os acordáis que también le pusimos enraizador y le pusimos para que saliera? Ahí. Y yo he ido toda decidida a quitar este, porque el pobre está, miradlo, es que está sequito. Es que no parece que tenga, pero justo al final, en el mismo, hay una rosetita. Y a mí me sabría mal perderla. Entonces, eso en cuanto a la Phantom. ¿Eh? ¿Os acordáis? Que lo hicimos delante de vosotros. Y estas son las Perlebón. Estas están en tierra y pomice, o sea, estas están con todo. Y estas llevan aproximadamente cuatro meses. ¿Vale? Estaban en el invernadero y ahora las he sacado. Hay alguna, esta sí. Esta, es que esta ya no la puedo sacar porque ya está cogida al... Bueno, pues mirad, como os iba comentando, esta, mirad. Tiene raíces, estas llevan cuatro meses, ¿eh? Estas, fijaros el tiempo que llevan, ¿vale? Y estas sí que están cogiditas, que ya no las puedo, vamos, podría sacarlas, pero sería un crimen porque están, ya están cogiditas. Yo os lo vengo a decir porque todo puesto a la vez, todo puesto el mismo día, con la misma tierra, unas plantas son más fuertes que otras, ¿vale? Entonces os quería enseñar esto para que lo vierais. Los tronquitos os los enseñé el otro día, que están todos con... Miradlos, todos los tronquitos tienen ya sus rosetitas. Estos son los de la Perlebón. Y el otro no sé dónde está, pero tiene que haber otro por ahí porque yo... Allá, es que no llego, que llevo el micro. Pero bueno, están todos así, ¿vale? Más que nada para que veáis la evolución. Que son lentos, que son costosos y que hay alguna que otra rosetita de estas que decapitamos que le cuesta mucho más que otras, ¿vale? Yo siempre he dicho que la Phantom es aquí un todoterreno. Bueno, pues lo que voy a hacer es, en el día de hoy voy a poner estas ya en sustrato y normal, ¿vale? Le he puesto el pomiz, todo lo que le ponemos siempre, más la tierra de diatomeas, el azufre, ¿el qué? No, mi niño, que la perlita la lleva. Le he puesto pomice y también le he puesto el abono ese que os enseñé de lenta liberación, ¿vale? Entonces esas las vamos a poner todas juntitas en una macetita. Esta macetita será pequeña. Ellas son grandes, ¿eh? Pero no, yo creo que aquí las puedo poner. Mirad, en esta ocasión no tengo piedra volcánica porque no nos hemos dado cuenta y se nos ha terminado. Entonces le pongo esta piedra blanca grande que tengo, que a veces usamos
La cuestión es que tengan un drenaje mucho mayor del que deberían tener. ¿Vale? Mirad, ¿eh? Que ya tengo una pala nueva. Porque la otra ya sabéis que se había roto. Hemos ido a los chinos, como dice Ricardo, hemos ido a visitar a los chinos y nos la hemos traído. Y este cacharro, que yo me lo guardaba como oro en paño para lo utilicé para los rosales, para fumigarlos. Pero ahora lo vi y lo limpié bien limpito con jabón para utilizarlo para humedecer las hojitas y resulta que no funciona. Así que mi gozo en un pozo. Pues vamos a ponerlas ahí todas juntitas, ¿vale? Vamos a ponerle un poquito de polvitos de estos para ayudarla a cogerse a la tierra. Ah, mirad lo que me ha pasado hoy, os lo digo por si os pasa. Nosotros vivimos en el campo, como bien sabéis, ¿vale? Y entonces ahora, pues las hormiguitas salen a buscar comida, evidentemente. Y en nuestras plantitas hay comida para ellas, porque hay pulgones y hay cositas. Bueno, pues esto me lo dijo una amiga del canal, ¿eh? Que sabéis que unas a otras nos ayudamos. Pues cogéis la canela que tengáis en casa que utilicéis para cocinar y a la macetita un poquito, a la otra macetita un poquito, os desaparecerán las hormigas porque se comen la canela pensándose que es comida y las mata. Es un dolor de corazón, pero claro, más dolor de corazón es verlas deambular por mi planta. ¿Qué queréis que os diga? Porque eso trae al pulgón. El pulgón trae hormigas. Es una leche. Uy, perdón, eso no se dice. Es un desastre. Pero bueno, que yo lo hice cuando me lo comentó esta persona y me fue de maravilla. De maravilla. Porque era una plantita que tenía un senecio. El senecio bicolor que yo tenía tan bonito a punto de florecer y de momento veo que se empieza a poner feo, feo y estaba plagadito de hormigas, pero es que claro, plagadito de pulgón, ¿vale? Bueno, pues simplemente las pongo ahí encima, ¿vale? Las pongo ahí, mirad, ya tienen hijitos. Estos son... Es que me saben mal cortarlos porque están muy pequeños. Pero estos son varas florales que, como mi marido dice, espera unos días, mujer. Pero es por eso, es porque son, de verdad, son un atrayente para ellas. Yo tengo los Calanchoe blossediana, que son los que todos conocemos más. Papá, ahí lo dejo. Porque florecen. No tengo el nombre, lo pondrá Ricardo. Esta es la Graptoveria Phantom. ¿Cómo? Sí, pero papá, es que esto es reciclado. Es reciclado, hombre, no la voy a tirar. Bueno, esto es pomice, que lo puedo añadir en cualquier momento al sustrato. Es pomice solo, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora quiero pediros ayuda. Porque resulta que yo creía que esto, yo compré hace mucho tiempo unas hojitas a Etsy del Francesco Badi. Miradlo, yo tengo puesto aquí Sedum Francesco Badi porque lo compré y me mandaron unas hojitas ya hace tiempo. Salieron preciosas. Pero después, por lo que quiera que fuera, empezaron a ponerse feas y como que se quería morir todo el centrito. Entonces, yo todas las hojitas que podía, las iba superponiendo ahí. Y la verdad es que es muy fácil de reproducir, ya lo veis. Pero resulta que este no es el Francesco Badi, por lo visto. El Francesco Badi tiene otra forma de las hojitas, como más alargaditas.
Yo lo he preguntado a la aplicación, mía, Picturetis, ¿vale? Y a la PlantNet. Y una me dice que es el Sedum Adolphi. Mirad, no tiene nada que ver el Sedum Adolphi, que tiene la hojita alargada, puntiaguda, con esta rosetita. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces sí que os agradecería, si vosotras sabéis, que me dijerais el nombre, porque también parece un sedum ocre, pero tampoco, porque yo lo tengo. El color lo tiene muy bonito porque lo tengo a pleno sol, ya hace tiempo. Y hoy lo que quiero hacer es quitarlo de aquí, porque no tiene casi tierra, la tierra está por ahí. Y entonces es una pena, que está muy bonito, y no sé dónde lo voy a poner, ¿eh? Esa es la otra. A ver si puedo ponerlo aquí, porque este me parece excesivo, ¿verdad, Ricardo? Que es demasiado grande, ese es más bonito para un centro. Pues esto lo voy a poner aquí. Y es que además, como lo tengo ya casi 2 años, esas hojitas ahí no van a tener ni nutrientes ni nada. Y esta tiene de todo, la verdad es que mirad qué bonitos están. En cuanto lo tocas, las hojitas se caen, pero tal y como caen, mirad, tal y como caen, se hacen. Yo sé, por lo que he visto, que el Francesco Baldi tiene diferentes formas y colores, dependiendo en qué luz esté, ¿vale? Pero claro, es tan diferente el que yo tengo, que me dio Jordi, de esto. Esto es una rosetita tipo Echeveria o Sedum o no lo sé. Yo os pido de corazón que si alguna de vosotras sabe el nombre, me lo diga, que se lo agradeceré infinito. Porque es muy bonito, lo tengo ahí tiempo, pero yo no sé cómo se llama. Ahora, las hojas le caen con una facilidad. Bueno, Ricardo ya me está haciendo gestos. Así que, si veis que me callo y miro para allá, es que me está haciendo gestos y no sé muy bien lo que me quiere decir. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Mira cómo caen las hojitas. Caen, mirad qué pronto salen. Pero caen con una facilidad. Así que yo las volveré a poner en otra. Porque me gusta mucho la rosetita que forma y el color que tiene. Me encanta. Me encanta. A ver, por fin. Vamos a ponerle aquí. A ver si se sujeta. No. Vamos a ponerla más honda. Mira cómo se sueltan, papi. ¿Ves? Bueno, pues nada. Lo vamos a poner ahí, los que podamos, y luego nosotros remataremos. Pero más que nada es porque os la quería enseñar. Es terrible, no lo puedes tocar, ¿eh? En cuanto lo tocas, se le caen. Y es que está muy bonito, pero no tiene nutriente ninguno, ¿eh? Os lo digo sinceramente. No debe de tener nutriente ninguno, porque las tengo mucho tiempo ahí sin tocar, pensándome que tengo un tesoro con el Francesco Baldi, resulta que no es. Pero bueno, esta es muy bonita. Vamos a ver si conseguimos hacer un buque bonito. Yo ya las hojitas las pondré. Las pondré donde pueda. Bueno, como veréis, están cortando el césped también en una casa cerquita aquí. Eso tampoco lo podemos evitar. A ver, la pequeña ja, aquí. Y por favor, en cuanto las tocas, caen.
A ver, es que yo estoy concentrada porque no os podéis imaginar cómo está de lleno, pero en cuanto lo toco, se cae todo. Es que son todo raíces, mirad. Lleva mucho tiempo ahí, mucho. La verdad es que no está muy desmerecido, porque fijaros la cantidad de hijitos que hace y de las hojitas, pero claro, no tiene ya nada, no tiene ningún tipo de nutriente. Así que esta la voy a cortar, demasiado larga, y esta la voy a poner aquí al centro. Tienen tan largas las raíces, ¿eh? Tienen las raíces muy largas. ¿Los trasplantes os gustan? Yo creo que sí, que gustan a todos, ¿a que sí? ¿A que gustan a todos los trasplantes? Estas pequeñas aquí. Estas, mirad, es que de una hojita rápidamente se hace la rosetita, pero de verdad rápido, ¿eh? A ver, mirad, eso también es de una hojita, y eso también. No os podéis imaginar lo agradecido que es. De verdad os lo digo, ¿eh? Es súper agradecido, porque salen enseguida. Esta rosetita aquí. Es que nosotros, Ricardo, no tenemos un clima todo el año igual. En invierno hace mucho fresco. Así como en sitios de América, tienen una temperatura más o menos acorde entre 18 y 24, nosotros no. Nosotros tenemos unos meses al año en los que hace frío, y más aquí, aquí donde nosotros estamos, en el campo, ¿eh? Pero estamos hablando de frío, por favor. Mirad, es una pasada. Yo estoy tan contenta que me creo que tengo un invernadero de estos grandes, de estos que tiene la gente que vende, porque lo he visto tan inmenso cuando, y no está terminado, ¿eh? Que nos falta poner una malla, porque al pasillo de las sucus aún le hace falta taparlo más. Y mira qué tiene ahora, pero hay un lateral que mira al sur. Que hay que, madre mía, por favor, hay que taparlas, porque si no les da el sol desde la una hasta que se pone. Y ahora todavía no es una temperatura, es una temperatura que la pueden aguantar, pero cuando venga de verdad el calor, se asarán. Se asarán, ¿eh? Y nosotros también, sí, pero nosotros tenemos remedio. Mira, te pegas una ducha, pero a ellas al contrario, las mojas y las cueces. Entonces, pudiéndolo evitar, ahora con tiempo que tenemos, lo iremos haciendo. Bueno, chicos, esto no puede quedar mejor, porque esta macetita no es demasiado grande. Pero bueno, yo creo que poquito a poquito ella continuará con su relleno de sus hojitas, porque ya os digo que es una verdadera pasada. Mira, pero le caen las hojas muchísimo, muchísimo. Ahí lo tenéis.
Esta tierra es todo raíces, todo, todo raíces. Eso no. Eso, mi marido dice que por favor, a ver si entre todas averiguamos el nombre. Porque ya os digo que yo lo compré pensándome que era eso. Y además estaba tan contenta yo porque creía que era, pero no. Gracias a que Jordi me trajo unos poquitos y he podido compararlos y ver que realmente no son. ¿Vale? Pues mirad, voy a poner aquí estas hojitas. Y esta que no me cabía. Y voy a enseñaros, no, vamos a hacer una cosa. Veréis. Vamos a hacer una cosa, perdonadme, pero mirad, voy a decapitar también esta Echeveria titubans, que veis, ya la decapité en una ocasión, con un poquito de miedo, pero como la he tenido dentro del invernadero, veis que está un poquito etioladita, le faltaba sol, pues lo que voy a hacer es ponerla aquí, ¿vale?, en una tierrita nueva. Ya me he dado cuenta que de las hojitas salen enseguida también las rosetitas, y entonces lo que vamos a hacer es ponerlo aquí, la decapitaré. A ver, por sí, pero cariño, el cortacésped, el señor aprovecha ahora que no hace calor, como hacemos nosotros a veces. Bueno, pues mirad, ya la he limpiado y la voy a decapitar por aquí, esta y esta por aquí, ¿vale? Le quitaremos unas pocas hojitas con mucho cuidado y le pondremos el enraizador para ayudarla a cicatrizar y ayudarla a que saque más hijitos, ¿vale? No le voy a quitar todas para que pueda hacer bien su fotosíntesis y no le falte. Pues ahora vamos a sacar los troncos, mirad, ahora os lo enseño, perdonadme. Ahora os enseño la rosetita que hace enseguida de la hoja. Mirad, ¿veis? Aquí está la madre, la hoja madre y la raíz. Las ha hecho enseguida, pero yo quiero que se me hagan más grandecitas, y como ahora es el momento, mirad todas las raíces tan buenas que tiene y nuevas. Voy. Pues lo voy a poner en esa maceta un poquito más grande. ¡Ay! Esta maceta me la ha regalado una amiga del canal que se llama María José de Madrid. Muchísimas gracias, me encantan. Me encantan, no te lo puedes ni imaginar. Mirad. ¿Habéis oído el hidroavión? Pues eso es por el incendio que os he comentado que hay en la zona de la montaña de Castellón. Montanejos, toda Cirat, Puebla de Arenoso, está entre Teruel y Castellón, ¿vale? Entonces, es una verdadera lástima, han desalojado un montón de familias y por lo visto se debe de haber reavivado, porque a mediodía las noticias han dicho que estaba extinguido, que lo que estaban haciendo era humedecer el terreno un poquito para evitar que, como viene mucho calor este fin de semana, ¿veis? Le pongo enraizador y le sirve de cicatrizante
y a la vez para ayudarle a enraizar. Nos lo regaremos en unos días. A mí la Titubans me gusta mucho, me encanta. Es una de las rosetitas que me vuelve loca. Bueno, está feo que lo diga porque me vuelven loca todas, pero que me gusta mucho, jolines. Ricardo, no te rías. Esto es un manicomio. Dice Ricardo que esto es un manicomio. No sé si le oís. Conste que se ha comprado otro cachivache para que él que le oigáis. Y no se lo pone. Porque así está más seguro, ¿eh? Así si yo meto la pata, la meto yo solita, no la mete él. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a ver, voy a quitarle. Así descubriré un poquito esas raíces, que son nuevas, y lo voy a poner aquí. Y a su ladito pondremos todas las hojitas. Me parece que ya le he puesto, pero por si acaso le voy a volver a poner. Sabéis que no me he preparado el enraizador pulverizable, por eso estoy yo peleándome con este. Pero es el mismo, ¿eh? Lo que pasa que uno es en polvo y el otro es para mezclar con agua, pero es el mismo, es el mismo. ¿Veis? Voy a ponerla aquí, todas las hojitas a su alrededor. Este tiene raíz, pero no tiene roseta, por lo tanto no lo voy a poner, pero todas estas otras sí. Uy, señor, esperaros, que acabo de hacer una de Jaimito. Bueno, pues todas estas hojitas yo se las pongo ahí. Si las pongo solitas, que tengo de solitas en una bandeja, tardan mucho más que si están aquí con la mami. Así que las voy a dejar así, en esta macetita blanca tan bonita que me han regalado. Esa no, porque no tiene roseta, solo tiene raíz. Bueno, pues esta es la Graptoberia titubans. Y ahora mirad, esta es la Crassula camphaire, ¿vale? Que yo la he tenido siempre muy bonita, pero debido al frío, fíjate que aguantó todo el verano como una campeona, y ahora con el frío del invierno se ha puesto muy fea. Ya sabéis que son fuertes. Ay, espera. Que esto es una crásula, no le quiero poner. Se ha puesto muy fea. Ahora que ya le han crecido un poquito las hojitas, pues he quitado dos o tres trocitos, porque esto coge enseguida. Lo he dejado unos días que cicatrice, porque no venía bien hacer el vídeo para... Y las voy a poner aquí. Por lo menos tendré una decente, porque tengo dos, pero están muy, muy, muy quemadas del frío, ¿vale? Entonces, esta es que es muy bonita, se pone muy, muy rojita. Esta es la camphaire. Yo creo, Ricardo... ¿Eh? Sí. ¿Y esto, Cari, lo hacemos ahora o lo hacemos en otro momento? ¿Cuánto tiempo llevamos? 32. Pues casi que no. A mí me da igual, ¿eh? Yo no tengo prisa ninguna. Pero se nos hará muy largo. Claro, porque tengo que limpiarlo bien. Pues mirad,
Hemos pensado que lo que vamos a hacer es separar los hijuelos, mirar cómo están, y si acaso vemos que se hace muy largo, lo dejaremos y lo haremos en el primer vídeo. Este es el Calanchoe triciflora variegado, ¿vale? Es ese que hace como unas alas de mariposa, yo le llamo así, porque tiene es un espectáculo. Lo tienes detrás de ti, Ricardo, si quieres enseñarlo. Y si no, tráetelo aquí. Papá, ese que es más bajito, que está al lado del rojo. Bueno, ¿veis? Mirad qué bonito, que parece que tenga las alas de una mariposa así abiertas. Yo le digo eso. Es el triciflora, ¿vale? ¿Vale? Pues esto era un tronquito que me quedó y ha hecho un montón de hijitos. Pero claro, unos están muy grandes y los otros apenas pueden separarse de él. Entonces lo que voy a hacer es separarlos, ponerles el enraizador. Mirad qué bonito, mirad qué bonito. Es que tiene unos colores espectaculares. Precioso. No me digáis que no. Pues lo quitaremos, lo pondremos, le pondré polvos de enraizamiento, ¿vale? Y lo dejaremos y el próximo día, si os parece, los pondremos en macetitas preciosas y divinas que buscaremos, ¿vale? Este lo voy a dejar, a ver, este se lo voy a dejar. ¿Sabéis qué pasa? Que del mismo tronquito salen un montón, no os lo podéis imaginar, no os lo podéis imaginar. Ya me pasó la otra vez. Vamos a ponerles aquí, a modo de sellado, también lo del enraizamiento. Lo volveré a poner en una macetita con tierra nueva y nutrientes. Y estos dos que le hemos separado, los pondremos así un poquito para que cicatricen, que ya sabéis que no hace falta, pero es por no hacer el vídeo más largo, ¿vale? Entonces, este sí que lo voy a poner... ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Vale? Lo voy a poner donde estaba, para que no sufra. Para que esté igual que estaba, en su casita. Voy a quitar esto. Claro, a ver si hace más. Desde luego ha hecho muchos, ¿eh? Que yo de esos he regalado. He regalado muchos. Cuando viene alguien, como les llama la atención por los colores que tiene y por la forma, que no es una forma muy normal, es una forma así como extendiendo, no sé, yo lo veo de una forma muy especial. Este Calanchoe me gusta mucho, muchísimo. En invierno se pone aún más bonito los colores. Pues ese es la planta madre, digamos. Y luego aquí voy a poner... Aquí no. Aquí encima, que no, estos son piedras. No tiene nada que ver. Los voy a poner, ¿vale? Para el próximo día plantarlos con vosotras. ¿Os parece bien? Estas hojitas posiblemente también saldrían, pero es tan lento y te ocupa tanto espacio, tanto tiempo, que merece la pena hacerlo por esqueje. Y como me hace muchos, no me hace falta. Bueno, pues amigos, voy a limpiar un poquito el desaguisado mientras me despido de vosotras. Mirad, es que este queda feo, porque este ya está decapitado, Ricardo, mejor... Mejor este. Muy bien. Bueno, pues amigos, esto ha sido todo por hoy. Acordaros de darnos un like si os ha gustado lo que hemos hecho. Aquí hay trabajo para dar, tomar y regalar. Yo me creo que tengo, yo qué sé, con estas mallas que me ha puesto Ricardo, hemos sacado todo del invernadero. Vamos a arreglarlo y a poner dentro cosas preparadas, porque aquí en abril siempre llueve.
y a veces mucho más de lo que debe. A lo mejor no llueve en todo el año y en 3 días cae lo de todo el año. Entonces vamos a seguir arreglando nuestro invernadero y os lo enseñaremos. Cuidaros mucho, quereros, sobre todo quereros. Y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós.